¿Cómo estás? Ay, las que vieran ustedes. Yo ya he pasado sus problemas de esos y triste cuando uno ha dejado su fuerza, su trabajo regalado para otra persona, solo venga. Entonces, me decís, necesitas dinero, yo te voy a dar algo ahí porque de todas maneras ya trabajaste. Pero vamos a esperar. Dale, dale. Me di cuánto tiene. Ahorita lo que ya trabajó ahí, usted lo haga su suma. Y... Sí, porque si son dos, si tuviera 1.80, estamos hablando que lleva dos. Son. Son 600 que sale, ya está en el. ¿Anda a traer? Ay, Dios mío, pues. El metro. El metro. ¿Tiene usted? Ahí están, mira, tres. Dámelo a traer. Sí, hombre. ¿Vos es el marido de ella? No, en el colegio que. Ah, ustedes son primos, ¿no? Sí. Somos primos, hermanos, que nos estamos criando juntos. ¿Usted es la que está embarazada? No. ¿Cuántos meses tienen? Tres. Ah, es que tú sos la otra hija, doña Delmi, que está embarazada. Ah, como yo no me gusta, la mayor. Me mantengo, ah. Como están haciendo otra cosa, eso es lo que estoy yendo a ayudarme. Ella es la mayor. Pero tú sí ya tenés 18. Niña. ¿Ah? Tú sí ya tenés los 18. Yo ya. Ajá. Pero sí se parece a la chiquitita. A la chiquitita, ajá. Incluso a la Delmi te pareces también. A la Delmi. En el hablado. Ay, gracias, tío. Vamos a... Gracias, papá. Ay, por 2.18. Ahí está, solo es de tallar bien. De tallarle bien y ahí está ambas. ¿Cuánto llevan tú? Sabes, un poquitito le falta. Como una. Ya se lo terminamos. Sí, porque aquí en este lado, aquí le faltan 10 centímetros. Como vamos picando por grade, por grade. Bueno. Entonces vamos a ver si cargo aquí. Pues miren, pues esto se me agarró de sorpresa. Entonces vamos a. Solo pues, cuadren los dos tubos, que son 1.80. Y luego pues vamos a. Yo sé que ustedes también están trabajando y uno trabaja porque tiene necesidad. ¿Cómo? Dos. Tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, ahí está pagado lo que escarbaron hasta ahorita. No. Entonces ahorita paremos la mano porque... Sí, es cierto. Ya está. En cuanto doña Delmi ahorita... ¿Qué dijo? Ahorita el papelito que se cayó. El papel que se le cayó. Dejan de lunar a ver. Puede que estar uno seco, mira vos. Sí. Vamos a meterse. Me dan panzota y no bajas, güey. Sí, broma. Tú puedes lavar. Lindo. Bueno, entonces, a ver qué hizo mi Adelma. Entonces, estábamos hablando ahí con los muchachos. Es importante conseguir el documento. Están diciendo ellos que ahí le vendió el de enfrente a usted acá. Sí. Va, entonces. Porque yo se lo vendí, mire, soy honesta. Yo me fui. Porque aquí hay mucho problema. Había con la gente, con los vecinos, con la comunidad. Por eso yo abandoné aquí. Y vine yo, le dije a él si me lo compraba. Y él me dijo que sí me lo compraba porque él vio que yo perdí control. Agarré camino y alcé con mis hijas. No fue por otra cosa, de decir quererme deshacer de mis cosas. Y hay muchos problemas que se había pasado aquí, yo por ese motivo, porque yo vendí. Me tormenté. ¿Cómo así? ¿Usted vendió? O sea que yo estoy entendiendo otra cosa. Mire, pues que esto es mío, pero yo se lo vendí a mi vecino de enfrente. Ah, ¿usted lo vendió? Ajá, yo lo vendí porque mucho problema. Accionaba aquí para que ya mis hijas que no tuvieran tanto eso, por ese motivo yo vendí, no fue por otra cosa, no que tanto problema que se corregía aquí, pues. ¿Y luego qué pasó?
después me volví a regresar y bendito sea Dios, me lo vendieron de nuevamente. El vecino me lo devolvió él, porque me dijo, yo no quiero que anden sufriendo para ir para abajo. Porque si fui a estar en México, sí hay buenas personas, no digo que son malos. Ahí hay una gran bendición igual como aquí. ¿Usted fue a México? Yo fui a México y por eso yo dejé Guatemala. Porque bebé una contra de manda de aquí. Porque aquí me provocaron mucho pleito. Yo tengo eso, yo abandoné aquí, por eso fue que yo vendí. Y para yo dije, para pensar que había calmado todo con los vecinos, regresé. Me dijeron, te vas a venir, te entregamos tu terreno. Le devolví el dinero. Bueno, entonces hagamos uh-huh. algo. Porque recordemos que ahí tenemos música cerca, no nos uh-huh. va a dejar mucho tiempo. Hagamos algo. Déjalo, ya vamos a irnos, ya no tenga pena. Entonces lo que usted tiene que hacer es platicar aquí con el señor uh-huh. de que le extienda un recibo. Se le llama documento privado, incluso la licenciada que nosotros utilizamos, ella lo puede hacer. ¿Dónde? Nosotros le traeríamos ya, pero necesitamos las medidas, cuánto tiene de ancho, cuánto tiene de largo. La licenciada lo hace y luego ya la persona que le vendió le tiene que firmar. Pero él o ella tendría que firmarle a usted. Uh-huh. Ajá. Él tiene que prestar su DPI. Uh-huh. Ajá. O sea que ese es un documento legal. Sí. Para evitar futuros problemas. Sí, no es que vengo a decirle, bueno, doña Delmi, hasta aquí nomás se acabó, ya no. No. Vengo que bien. Primero arreglemos las cosas. Empecemos, mire, pues, que no empecemos de cabeza, pues. Uh-huh. No, que empecemos de aquí. Arriba, para asegurar el futuro de sus hijas, que usted sí. tanto quiere, pues. Sí, eso es cierto. Ajá. Platíquese, o si no. Ustedes lo pueden hacer de otra manera aquí con el CoCode o con algún licenciado, uh-huh. como ustedes quieran. Lo que nosotros queremos es que no vaya a venir alguien después y la vaya a venir a sacar a usted cuando ya tenga, por ejemplo, sí. un pozo o algo. Sí, es cierto. Uh-huh. Porque si esta persona dijo eso, ¿por qué lo dijo? Que ella se lo dio a usted prestado uh-huh. para que usted tuviera sus hijas. No para que se adueñara, en otras palabras. No, que nada que ver, de al quien se lo vendía, el vecino de enfrente. Él es el único. Aquí y no antes de usted otro. Tenerlo, ¿a quién se lo había dado usted la primera vez? Antes de que usted lo vendiera. Pues a él. No. O no me está entendiendo. De primero. ¿Cómo de fue que usted llegó aquí? Usted se vino a vivir aquí, ¿quién lo tenía? Y aquí lo que tenía fue el del CoCode. Eran los que estaban reinando, dando los pedazos. Ah, o sea que vaya, entonces está fácil, entonces no es con él. Vayan con los del CoCode entonces. Le van a cortar una hoja para poder, como dijera yo, contarte que ellos le dieron el pedazo acá. Uh-huh. Es esa persona, a la hora que ella venga a reclamar el terreno, pues ellos pueden, o usted puede enseñar la hoja, mira, este terreno es mío. Entonces incluso ahí la hoja lo que va a hacer es ampararla a usted en exacto. ese sentido. Ajá. Y nosotros tener el respaldo del CoCode. Ahí está. Porque usted sabe, si el CoCode firma, el CoCode puede hablar por usted. Uh-huh. O sea que hay quien está avalándola a usted. Pero solo así no tenemos nada de dónde agarrarnos. Pues. Está fácil, si el CoCode le cobran sus 100 quetzales, me avisa, nosotros lo damos. No, está bien. Ajá, ¿entienden? Sí. Va, nosotros lo que queremos es el bien. Sí, es cierto. Para, como dice, va ellos en ese sentido, para que ellos no tengan ningún inconveniente más adelante. Uh-huh. Ajá, en ese sentido van a entender ellos, va. No es porque ellos quieran parar la mano o algo, ni tampoco por eso. Sino porque a veces en otros lados, como dice él, va, pasan casos. Yo me di cuenta allá en el terreno de mi mamá, igual. Mire, el terreno, supuestamente el Estado, no sé cómo le llaman eso, de que el Estado lo pelea, no sé cómo le hace. Entonces le querían quitar el terreno del Estado a mi mamá, porque no tenía esa hoja, ese amparo ella. Ajá. Hasta que logró ella dar vueltas con él para poder hacerlo. Sí, y lo que queremos es que las personas las sigan apoyando. Porque si las personas van a ver esto, incluso me va a decir, Pablo, mejor no hagamos nada. Hasta que doña Delmi le presente algún documento.
Ah, o sea que le queda su tareita suya, ¿no? Yo creo que nada cuesta ir a platicar con el Cocó de hoy, si usted quiere. Pero hoy. Pero ahorita no tengo tiempo, tengo que ir a por lo de la niña. Bueno, mañana. Ni mañana, mañana. Pasado voy mañana. Masate, la defunción. Pasado mañana. Pasado mañana sí me comprometo. Pasado mañana sí me comprometo porque tengo que salir ahorita. Tengo que salir mañana. Ya pasado mañana estoy, ahí sí como dice, libre de... Me voy a descansar un poco. El profesor aquí está en el del Cocode, él es el que me va a dar eso. Ajá. Porque miren, no me lo van a creer, yo no he descansado nada. Me están diciendo en el hospital, estas agujeras tengo. ¿Por qué? Porque yo no duermo tanto pensar todo lo que se me está viniendo encima. Exacto. Pero yo en las manos de Dios, ante la luz de Dios, a él le dejo esta carga. Así es, doña Delmi. Bueno, entonces vamos a quedar así. Está bien. Y pues ahí cualquier cosa nos cuentan. Mal. Vamos, entonces. Bueno.